primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías.
Él viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah,
Jesucristo recibió su nombre, y el pendejo se mientras ella la oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre, y el pendejo se mientras ella la oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía yeah.
Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de humanidad. Después del rollo del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a esperar unos 30 segunditos más mientras ingresan el resto de águilas y nos controlamos con el audio. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo glorioso que nos ha dado Dios, por el mismo hecho de que amanezcamos con vida y el habernos dado ese aliento de vida ya es nuestro triunfo para seguir viviendo en esta tierra. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, una vez más, Padre amado, por permitirnos, Señor, reunirnos de esta forma, sabiendo de que la tecnología también tiene que cumplir tu promesa, Señor, porque Daniel dijo que cuando la ciencia aumente, ahí estaría mirando él, oh Padre amado. Esa ciencia que tenemos hoy, Daniel quería ver, oh Padre, y nosotros tenemos este privilegio, Señor. Y por eso es que te damos muchas gracias por este gran privilegio, por la gran oportunidad que tú nos das, Señor. Malaquías 4:5 dijo, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Oh, Padre amado, y tú enviaste ese grande profeta, Elías, Señor, y eso es la razón por la que nos sometemos a lecturar este glorioso mensaje que tú dejaste, Señor, a este profeta. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Oh, qué tan perfecto eres, Señor Dios Todopoderoso! Nos encomendamos, oh Padre, en esta tarde. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por esta grande oportunidad. Queremos entrar en la cena de tu palabra, Señor, así como en el tiempo de Noé. Ellos entraban al arca porque llegaba el juicio, oh Padre, lo mismo en este último tiempo, tú indicaste que ya está cumplido toda la promesa y tenemos que entrar rápidamente a la escena de tu palabra, oh Padre, y eso nos sacará de esta tierra, de esta esfera de tiempo, oh Padre, para la eternidad. Muchas gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena y que tú seas el invitado principal, oh Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar este compañerismo y vamos a empezar un nuevo mensaje glorioso titulado El Ministerio Explicado. Este servicio de culto que tenía vuestro profeta lo hizo allá en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1956. Voy a iniciar con los primeros párrafos del 1 al 6. Dice párrafo 1 de este mensaje, el ministerio explicado. Párrafo 1, oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el privilegio que tenemos de venir a ti en el nombre del Señor Jesús, así como Él nos ha pedido que lo hagamos. Y Él dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Creemos eso, Señor, con todo el corazón, y te rogamos que nos perdones todas nuestras fallas, nuestras diferencias, y que santifiques esta pequeña reunión en esta noche para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hace un momento, cuando venía entrando por la puerta, me encontré con muchos buenos amigos míos que conocí anteriormente. Y algunos de ellos acaban de regresar del extranjero. El hermano Duplessis y el hermano Rosmasun, otro amigo del alma, y Glory Wood Chisholm,
Muchos otros que me estaban saludando en la puerta cuando iban entrando, simplemente me hace sentir muy bien volverlos a ver a todos. Párrafo 2. Solo me pregunto el cómo va a ser. Hermano José, cuando crucemos la línea y lo veamos a todos en la gloria, y cuando la gran cena de las bodas esté colocada para todos los redimidos de todas las edades, se encuentren reunidos allí y nos estiremos al otro lado de la mesa y nos saludemos de manos, ¿acaso no será ese un tiempo maravilloso? Estamos esperando ese tiempo con una gran expectativa. Ahora, ayer les prediqué dos sermones, ayer, y ustedes fueron muy pacientes con ellos. Por lo tanto, les estoy agradecido porque tuvieron la suficiente fe para regresar en un lunes por la noche. Y así que yo pensé que para esta noche sería bueno si ponemos todo nuestro tiempo esta noche a los dones y en el obrar de milagros y sanidad divina. Solo una pequeña charla antes de tener nuestra línea de oración. Párrafo 3. Y luego el hermano José me llamó hoy y me dijo que quería que yo les predicara, o que enseñara, mucho mejor dicho, mañana a las 2 de la tarde. Y si el Señor no cambia mi mente, quiero enseñar sobre las señales del tiempo en el que estamos viviendo. Si el Señor quiere, mañana a las 2 de la tarde, será en este auditorio o en el auditorio de la iglesia, mañana a las 2 de la tarde en la iglesia Filadelfia. Y mañana por la noche pensé que sería bueno, ustedes saben, ustedes solo me han sido tan difícil enseñarle a la gente americana que entienda que ustedes no tienen que imponerles las manos a las personas. Solo que se les ha enseñado así toda su vida. Así que ellos sencillamente creen eso. Y después de mi partida el martes por la noche, el señor Osborne estará llegando. T.L. Osborne. Un maravilloso hermano con un hermoso ministerio. Y tal vez estarán otros que vi anunciados en el periódico. Y yo estoy tratando ahora de acordarme del nombre de ese hombrecito. Entre paréntesis, el hermano dice el hermano Hicks, Tommy Hicks, y entre paréntesis, y Ogilvy. Ogilvy está supuesto a estar en la reunión. Gracias, hermano José. El hermano, me acordaba que el hermano Hicks iba a estar, era ugly, y pues ellos estarán aquí y son hombres que oran e imponen las manos sobre los enfermos. Párrafo 4. Pero ustedes saben, siendo que aquí estamos como en casa, como en la iglesia y escuela de casa en Lane Tech, aquí en Chicago, creo que mañana por la noche, si Dios quiere, tendremos una línea con la imposición de manos y oración por los enfermos. He oído a muchos de ellos decir, hermano Branham, si usted solo me toca, entonces yo sanaré. Bueno, ustedes saben que eso es lo que la fe es lo que usted cree. Y Jairo dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella sanará. Pero el romano dijo, no tienes que venir bajo mi techado, solo habla la palabra y mi siervo vivirá. Así que es de acuerdo a la fe suya. Párrafo 5. Por lo tanto, hace mucho tiempo que yo no llevo a cabo una, y siendo de que mañana tengo que predicar dos veces, pensé que esta noche lo tomaría con más calma y predicar mañana dos veces y tener una de esas líneas el martes por la noche, luego continuar de manera normal el miércoles. Espero que eso agrade al Espíritu Santo y agrade a la gente. Mi deseo siempre es agradar primeramente a Dios y luego tratar de que las cargas de mi prójimo sean tan ligeras como me sea posible. Desde que el Señor me dio de su amor y gracia en mi corazón y me dijo que Él me salvó, he tenido tal sentir por su pueblo y especialmente por los enfermos. Parece ser que el Señor lo ha bendecido maravillosamente. El estar orando por los enfermos y algunas de las cosas más sobresalientes que alguna vez he leído al respecto, yo he visto al Señor haciéndolo. Párrafo 6 por último. Ahora, amigos, dijeron que aproximadamente un cuarto de la congregación en esta noche son personas extrañas. Tal vez la primera vez que nos encontramos. Y yo no reclamo ser un sanador. Yo sé que no lo soy. Yo reclamo que Jesús es el sanador, que ya compró su sanidad, y por sus llagas ustedes ya fueron sanados. Ven, por su muerte, ustedes fueron salvos.
Si usted es un pecador, usted ya ha sido salvo a los ojos de Dios y no será condenado mientras la sangre del Señor Jesús está haciendo expiación por usted. Esa es la razón por la que Dios no lo mata en este instante. Pero si usted muere sin misericordia, sin aceptar su misericordia, entonces usted se para como pecador delante de Dios. Usted ya está condenado. Pero ahora si usted, Dios, la pregunta del pecado quedó resuelta cuando Jesús murió en el Calvario. Él quitó el pecado del mundo. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el ministerio explicado. Hermana Reina, en los párrafos 07 al 12. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas y hermanos. Mensaje, el ministerio explicado, predicado el 1 de octubre del año 56, párrafo 7. Ahora, y si usted recibe los beneficios de eso, al aceptarlo como su propio y personal, como él, como su propio salvador personal, ahora, y si usted lo acepta, entonces usted es libre, porque Cristo lo ha hecho libre. Pero si usted lo rechaza, usted mismo se ha juzgado y lo ha juzgado a él como indigno e incapaz de salvarlo a usted. Y es igual con sanidad, porque él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados. Ahora, Dios ha puesto en la iglesia dones, y esos dones Dios los puso en la iglesia. Y yo sé que probablemente hay presbiterianos, luteranos, yo mismo un bautista. Y por lo tanto, se preguntan entonces, ¿por qué estamos todos reunidos bajo un compañerismo como este? Ahora, yo no desprecio miserablemente a los bautistas, metodistas, presbiterianos y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo en la escritura. Yo solo pienso que quizá Dios no se los ha revelado, o quizás ustedes simplemente no lo entienden. Párrafo 8. Pero amigo, el que me digan que eso no sucede, ustedes llegaron solo un poquito tarde. Yo ya vi que sucede, ¿ve? Sé que es verdad y sé que Él es y que es un galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Y yo creo que Dios no ha perdido nada de su poder. Yo creo que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos en todo aspecto. Ahora, les puedo mostrar en la Biblia donde Dios le dio a su iglesia la autoridad al usar su nombre por fe para echar fuera espíritus malignos, sanar a los enfermos y hacer grandes señales y maravillas. Les puedo mostrar en dónde fue que se le dio a la iglesia, pero no hay registro en la Biblia por ningún lado donde él alguna vez le haya quitado ese poder a la iglesia o que haya dicho que él se lo quitaría a la iglesia. Pero este evangelio de esta misma liberación había de ser predicado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y nosotros íbamos a ser testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que este evangelio y estas señales seguirían a los creyentes hasta que él regresara. Amén. Y a todo el mundo. Marcos 16, párrafo 9. Solo un tercio sabe ahora de Jesús después de 1900 años. A todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora, el evangelio no es solo la palabra, pero haciendo que la palabra se manifieste. Pablo dijo, el evangelio no vino en palabra solamente, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Es lo que es el evangelio. Debe ser predicado en todas las naciones. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Ahora, no podemos simplemente cortar eso. Tenemos que encararlo. Eso es cierto. Tenemos que encararlo. Y ahora, sé que muchas veces hoy, amigos cristianos, se burlan de esas cosas. Es de esperarse.
Si no hubiera burlas, pues no tendría valor. Párrafo 10. Pero tenemos, mientras usted vea un dólar falso, recuerde que fue hecho a partir de un dólar verdadero. Cuando usted ve a alguien personificando a un cristiano, solo recuerde que hay un verdadero cristiano en alguna parte al cual está copiando. Amén. Allá en la India, uno ver allá que allá en Bombay y en diferentes lugares, se puede encontrar a estos payasos religiosos, como yo los llamo. Ellos se acuestan sobre clavos, caminan por el fuego, se cortan a sí mismos y hacen toda clase de encantamiento y demás para obtener dinero. Solamente están payaseando. Si uno va a lo más recóndito del lugar, hay hombres veraces, de corazón honesto, que se cortan a sí mismos, caminan por el fuego, tratando de apaciguar a los dioses que sirven. ¿Ven? Pero este que está afuera es un hipócrita para el adorador pagano, que solo está tratando de ganar dinero con ello. Párrafo 11. Y hoy en día tenemos hombres que andan por el país. Ahora, no solo evangelistas que oran por los enfermos, sino por todos lados. Y tenemos a personas en nuestras iglesias que se andan personificando una a la otra. Tratan de decir, ahora, por cuanto ella lo hizo, yo también lo haré. Porque él lo hizo, yo también lo haré. Eso es hipocresía. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Amén. Y solo sea usted mismo. Dios lo amará mejor y la gente lo amará mejor. También, solo sea usted mismo. Sea honesto y sincero en lo que hace y Dios bendecirá sus esfuerzos. Amén. Ahora, hace unos días, un hombre estaba leyendo un libro donde un hombre escribió un terrible artículo en contra de mí. Creo que lo mencioné ayer o en algún momento. ¿Y cómo fue que conocí a un hombre por el cual yo había orado? Había llamado de entre la audiencia y por 2 años estuvo sano del problema. Y aquello le volvió y él dijo, eso prueba que la sanidad divina está mal. Dijo, o el hombre hubiera permanecido sano. Párrafo 12. Bueno, el doctor aún hubiera diferido con él al respecto. Pero yo pienso que una persona que está tratando de presentarle a una nación o al mundo, que ahora por poco es ateo, un hombre que respira el nombre del Señor Jesús y reclama ser su siervo. Yo creo que si un hombre me representara y yo fuese un pecador y me representara ante el público como alguna de estas personas representan al Señor, yo estaría dispuesto a hacer que lo arrestaran y metieran a la cárcel. Eso es correcto. Pues ellos tratan de decir que él es un debilucho. Pues él era un dios que vivió hace muchos años, pero hoy no vive. Es solo un librito o algo por el estilo. Guardamos unos cuantos credos de lo que fue su vida. No, señor, yo no creo eso. Yo creo que él está tan vivo y real como hoy lo estuvo cuando él abrió el Mar Rojo y los hijos de Israel marcharon a través de él. Tan real hoy, así como entró en el horno ardiente con los hijos hebreos, en el foso de los leones con Daniel, o cuando se paró en la ribera de Galilea y restauró al leproso a su condición normal. O tocó a la mujer, lo tocó a él con el flujo de sangre. Yo creo que él es el mismo Señor Jesús. Es tan real y está tan vivo como él siempre lo ha estado. Yo pienso que no hay falta en él. La falta está en nosotros. Pienso que es allí donde está la falta. Ahora, saquemos la falta. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un verdadero privilegio para todos nosotros lecturar estos gloriosos mensajes. Para recordar y continuar, estamos lecturando el mensaje El Ministerio Explicado
Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1956. Vamos a continuar, voy a iniciar, comenzar en los párrafos 13 al 18. Párrafo 13. Ahora es como si yo dijera, si un doctor, un buen doctor, si piensa que lo tiene que cortar a usted, si usted tiene un cáncer, cortemos entonces la cosa. A desecharnos de eso. Si usted tiene un tumor, vamos a operar y sacar eso. Si hay un apéndice que está mal a punto de reventar, saquémoslo si está causando dolor. Vamos a deshacernos de eso. Y si una antigua incredulidad y egoísmo y denominaciones nos están atando completamente y separándonos, y separando la hermandad y el compañerismo de Cristo, deshagámonos de la cosa y arreglémonos con Dios, y salgamos del arnés y sirvamos al Señor. Ahora, en el libro se enseña allí que Dios ha puesto en la iglesia cinco dones ministeriales. Primeramente hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esos dones que Dios coloca en la iglesia soberanamente. Ahora, Dios pone esos dones en la iglesia. Párrafo 14. Luego, cuando usted llega a ser parte del cuerpo de Cristo, entonces hay nueve dones espirituales que van en el cuerpo de la iglesia local. Y esos son dones por los cuales usted debe orar. Orar por el don de hablar en lenguas, o por el don de interpretación de lenguas, o por estos otros dones que van en la iglesia. Ore por los dones de sanidad, y ore por los dones de milagros y demás. Esos son por los que usted debe de orar. Y el Espíritu viene y obra en cada asamblea local para la perfección de la iglesia. Ahora, muchas veces juzgamos mal eso, nos sobrepasamos y por el estilo, y eso fue lo que lo ocasionó. Pero era de esperarse. Si no fuera de esa manera, yo pensaría que hay algo mal con el programa, porque es Satanás tratando de molestarnos. Ven. Párrafo 15. Por lo tanto, creemos eso y yo creo que vosotros, metodistas y presbiterianos que están aquí esta noche, yo he visto muchas cosas desde que he estado en las esferas pentecostales con las cuales no he estado de acuerdo. Eso es cierto. He visto suficiente de eso. Pero, ¿qué de eso? Pienso que uno de los hombres más valientes con el que haya hablado en mucho tiempo fue Lewis Plebus de Estocolmo, Suecia. Un día íbamos en el carro y él dijo, hermano Branham, Billy Graham se sentó y condujo por allí. Entre paréntesis, fue cuando Billy recién comenzaba servicios evangelísticos. Y estamos hablando. Y él dijo, ¿cuánto tiempo lleva siendo un pentecostal? Le respondí, desde que recibí el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿no fue primero un bautista? Yo dije, sí, señor. Párrafo 16. Él dijo, yo también lo fui. Y él dijo, yo los vi destruyendo los muebles y pateando las sillas. Él dijo, pero yo sabía que ellos tenían algo y yo fui con ellos para poder traerlos de regreso. ¡Oh, me encanta eso! Yo dije, hermano Petrus, espero un segundo. Permítame escribir eso. Quiero guardar ese comentario. Yo fui con ellos para poder traerlos de regreso. Ahora, cuando yo llego a la Pentecostés con la gente pentecostal, me encontré a uno con la unidad y a uno con la dualidad y a uno con la Trinidad. Y unos bautizaban de este modo y de aquel modo y uno era esto y uno era aquello. Estaban divididos en la misma asamblea y otros unidos y uno con esto. ¿Y saben qué fue lo que hice? No me uní con ninguno de ellos. Me quedé libre de sus denominaciones y en medio de ellos hasta poder amarlos a todos al mismo tiempo y atenderlos juntos. Eso es correcto. ¿Ven? Párrafo 17. Porque todos ellos son hermanos y todos son hombres buenos, mujeres buenas. Son hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, yo nunca he trazado una línea sin importar quién era el hombre, lo que él creía. Eso no hacía ninguna. Es en quien él cree que me viene a la mente. Es el Señor Jesús. Ahora, si es verdad que Jesucristo, la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, la Biblia dice que Él lo es.
Entonces, si Él lo es, entonces solamente lo podemos interpretar de esa sola manera. Y eso, ustedes pudieran intentar colocar algo diferente, pero la Biblia dice Jesucristo es el mismo, entre paréntesis, solo parcialmente el mismo. Él es el mismo, vean, ayer, hoy y por los siglos. Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, todo igual a como era Él o la Biblia está equivocada. ¿Es eso cierto? La Biblia está equivocada. Párrafo 18, por último. Bueno, entonces averiguaremos si Él es el mismo hoy. Ahora, esta pequeña charla antes de leer mi escritura y por unos momentos, luego entraremos directamente en la oración por los enfermos y solo haremos de esta una gran noche de oración por los enfermos y mañana en la tarde la predicación. Ahora, le quiero preguntar algo a los que llegaron recientemente. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, bueno, ¿qué era Él ayer? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué era Él ayer? Y si podemos averiguar lo que Él era ayer, ¿tendrá que ser lo mismo hoy? ¿O la escritura está errada? ¿Es eso cierto? La escritura está errada. Amén, mis hermanos y hermanas. A continuación, hermana, Dios le bendiga, hermana Lidia, en los párrafos 19 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje del ministerio explicado del 1 de octubre de 1956. Párrafo 19. Ahora, metodistas y presbiterianos, todos ustedes coloquemos aquí el asunto y echémosle un vistazo y fijémonos si está correcto. Si él fue algo ayer y no lo es hoy, entonces la escritura está errada y él en verdad murió y los maometanos tienen razón y el resto de ellos. Él está muerto y sepultado y sus discípulos se lo robaron y eso queda concluido. Él se ha ido para siempre. Ahora, si él no es el mismo, si este libro, si una palabra en el libro está errada, en lo que a mí concierne, todo está errado. Ya sea que todo está correcto o todo está incorrecto. Si una escritura no está inspirada, entonces para mí no hay ni una de ellas que está inspirada. Una persona es un buen hombre o no es un buen hombre, ¿cierto? Y de esa manera es Dios. Él todavía es Dios o él no es Dios y esta es su palabra y él está obligado a su palabra o bien, esta no es su palabra y todos estamos equivocados en la Biblia. Pero estoy tan contento en esta noche de saber esto como un hombre pobre sin letras. Pero sin embargo, estoy tan agradecido de saber esto que sin duda alguna yo sé que esta es su palabra y él es simplemente es el mismo y él está vivo esta noche y todos los otros dioses son fracasos y no hay otro Dios fuera del Dios Todopoderoso. Y el Señor Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios que fue manifestado en carne. Es la verdad y por gracia de Dios a través de sus dones divinos lo podemos probar más allá de cualquier sombra de duda. Y luego, ¿qué clase de gente deberíamos ser cuando vemos que se nos es probado? Cuando Jesús prometió, cuando estuvo aquí en la tierra, ahora lo vamos a observar a medida que él entra en su ministerio, solo por unos cuantos minutos. Esto es para los recién llegados. A medida que él entra en su ministerio, hallamos que él no nació como rey
o él era un rey cuando nació, pero no un rey terrenal, él era un rey celestial. Y él no fue recibido cuando nació en la tierra, 21. Ningún mensajero verdadero, escuchen ahora, ningún mensajero verdadero hasta este día o en ningún otro día jamás ha sido recibido por el mundo. Ningún mensajero de Dios ha sido alguna vez recibido por el mundo. Y puedo decir esto un poco fuerte ahora, el sistema eclesiástico de este mundo jamás ha recibido al mensajero de Dios. Piensen en eso a través de todas las edades. Cuando el hombre hace sus sistemas eclesiásticos y Dios envía a sus mensajeros, ellos lo han condenado. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no han apedreado vuestros padres? ¿Cuál de ellos? Seguro, siempre son condenados cuando tienen el mensaje de Dios, porque es contrario a lo que los hombres piensan de Dios. El hombre trata de hacer su propia teoría. ¿Ven? Y él no puede hacerlo. 22. Y tenemos que tener gente que se irá tras una causa como esa. Como mi padre solía decir, se necesita toda clase de gente para formar el mundo y la tenemos. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, vamos a seguirlo solo en un libro y es en el libro de San Juan. Vamos a seguirlo por solo unos cuantos minutos y veremos lo que él era ayer y luego como que vamos a poder asentar en nuestra mente lo que él es hoy. ¿Es eso cierto? Si lo podemos seguir, 23. Ahora, para ahorrar tiempo, ustedes márquenlo en su Biblia, San Juan capítulo 1, solo vayamos a él ahora, solo se requerirá de unos instantes en la mente, por supuesto. Cada uno de los escritores escribió lo mismo. Y tal vez ellos nunca lo escribieron, escribieron el mismo instante, pero quizás si ustedes se paran aquí y ve algo, alguien se para por acá, pudiera ser solo un poquito diferente, pero es el mismo instante. Ahora en San Juan 1, cuando nació Jesús y luego, entre paréntesis, conocemos la historia. Y cuando él entró en su ministerio, después de su tentación, inmediatamente cuando entró en su ministerio, él comenzó predicándole el evangelio a los pobres, porque los ricos lo habían rechazado, 24. Y otra cosa, él comenzó sanando a los enfermos, se dieron cuenta de eso. Bueno, entonces si el programa de Dios, entre paréntesis, como alguna gente lo coloca, Dios quiere que los hombres sufran para su gloria. Entonces Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo que lo haría, que la haría. Lo dijo él. Y entonces, ¿por qué él sanó a los enfermos y afligidos? Si él vino a hacer la voluntad de Dios, ¿qué lo hace enfermar? La voluntad de Dios, dice el hombre hoy, que Dios enferma a las personas para poder así mostrar su gloria y su paciencia. Luego Jesús baja y les quita todas sus enfermedades. Entonces él hizo que fracasara el propósito por el cual el Padre lo envió. Él debió haber bajado y haber hecho que todos se enfermaran. ¿Ven? Ese hubiera sido el propósito del Padre. Entonces, pero pueden ver qué tan diferente lo hace el hombre en comparación con lo que Dios tiene. ¿Ven? Ahora, ¿les suena eso razonable? ¿Es eso la Biblia? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el ministerio explicado. Continúe, hermana Violeta. Dios le bendiga en los párrafos 25 al 27. Hermanos, Dios le bendiga. Continúo con el párrafo 25. Ahora, esta noche es un grupo pequeño. Estamos
Estamos hablando de corazón a corazón. Cuando Jesús se encontró con todos sus discípulos, comenzaron a seguirle. Hallamos que había un hombre que se llamaba Pedro, que fue salvo. Y lo raro que cuando él llegó ante Jesús, Jesús conocía quién era ese hombre. Ahora, eso era algo muy raro, ¿verdad? Que sí, cuando él vino, dijo, pues tú, Simón, hijo de Jonás, dijo, pero de aquí en adelante serás llamado Pedro. Tú eres Simón, tu padre fue Jonás, así que yo te voy a llamar Pedro, lo cual Pedro significa pequeña piedra. Y dijo, te voy a llamar pequeña piedra a partir de ahora. Eso fue algo muy extraño, que un hombre al cual nunca había visto, sin embargo, conocía su nombre y sabía quién era su papá. Y todo con respecto a él, eso fue un tanto, pero ese era Jesús ayer. Y ese es Jesús de ayer. Ese tiene que ser Jesús de hoy. Si él es el mismo, ¿es eso cierto? Luego nos damos cuenta de que otro individuo se convirtió, que se llamaba Felipe. Y él tenía un buen amigo de la iglesia de ortodoxa. Así que rodeó la montaña unas cuantas millas y encontró a su amigo debajo de un árbol orando. Entonces dijo, ven, a ver, aquí hemos hallado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ese individuo tan rígido había sido enseñado en la religión judía ortodoxa. Él se levantó y dijo, ahora, mira Felipe, ¿pudiera salir algo bueno de una ciudad como Nazaret? Y yo creo que Felipe le dijo, mejor respuesta que alguien pudiera dar, ven y ve. Ustedes escuchan a la gente criticar esto. Y criticar esto, este otro, vaya, averígüelo, porque usted mismo, esa es la misma manera. Voy a hablar de eso unos cuantos minutos. Vengan y averígüenlo por ustedes mismos. Así él dijo, muy bien, voy a ir contigo. Y aquí venían bajando la montaña y se acercaron Jesús orando por los enfermos y todos los judíos estaban parados alrededor, condenándolos, buscando una falla en él. Ustedes saben, si ustedes van a una reunión a buscarle las fallas, el diablo en verdad lo va a ungir a usted. Usted de seguro encontrará la falla. Si usted va a sacar algo bueno de ese Dios, lo va a ungir. Usted sacará lo bueno de eso. Así que allí estaban todos parados, ungidos con el diablo. La Biblia dice que lo estaban. Jesús dijo que lo estaban. Entonces estaban ungidos por el diablo y los creyentes estaban ungidos por Dios. Y por lo tanto, Felipe vino y trajo a Natanael. Venían con él como a alguien que lo traían a la reunión. Y cuando Jesús miró alrededor y lo vio y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, si yo digo eso y lo para
parafraseo, sería: aquí está un verdadero creyente cristiano, un verdadero hombre de confianza, algo por el estilo. Pues el hombre dijo: amén. Ahora, hermana Violeta, Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje, el ministerio explicado. Hermano Alfonso, a continuación, Dios le bendiga, en los párrafos 28 al 32. ¿Me confirme, hermano Alfonso? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. El misterio explicado. Párrafo 28. Pues el hombre dijo: ahora, espere un minuto. Yo nunca he visto a ese hombre. No había escuchado de él apenas ayer, cuando Felipe me dijo: y llegamos hasta aquí, y ese hombre tan pronto caminé por esta línea, me dijo que yo era un creyente. ¿Cómo sabe él que yo soy un creyente? ¿Y cómo sabe que soy honesto? Él dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? ¿Cuándo me conociste? Jesús lo miró por un momento y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol orando, cuando llegó Felipe, yo te vi. Pues él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 29. Ese fue el verdadero creyente ortodoxo. Jesús dijo: porque yo te he dicho esto, que te vi debajo del árbol, allá lejos, y supe que eras un buen hombre y nunca te había visto en mi vida, porque yo te dije eso, ¿me crees? Sí, Señor. Él dijo: cosas mayores que estas veréis. Entonces ven y sígueme ahora. ¿Y qué fue lo que dijeron los judíos? Los judíos dijeron: ¿saben quién es ese tipo? Él es Belcebú. Ahora, él es un adivino y tiene telepatía mental, y el diablo lo inspira a hacer eso. Ven, vean, no podían hallar una salida así que simplemente formularon sus propias palabras y dijeron: él está inspirado del diablo. El diablo hace eso. Él es un Belcebú. Párrafo 30. Jesús volteó a verlos ahora. Observen, ese era Jesús. Ayer, ¿es correcto? Bueno, si él es el mismo, él tiene que hacer lo mismo hoy. Oh, él no es el mismo. ¿Es eso cierto? Él tiene que ser el mismo hoy. Y luego esos líderes, ellos, Jesús se dio la vuelta hacia esos líderes. Ahora, escuchen, observen a Jesús. Ahora, lo que él dijo, presten atención. Él dijo: cualquiera que hable una palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero cuando el Espíritu Santo venga, y ustedes hablen una palabra
en contra de eso. Ahora él, en otras palabras, la única manera de guardar, Jesús estaba hablando. Entonces él, día de hoy, ¿ven? ¿Por qué Jesús estaba entonces en un cuerpo corporal? El cuerpo corporal ha sido levantado como ofrenda por el pecado al trono de Dios. Y el Espíritu Santo, el cual es Cristo, el Espíritu de Cristo está aquí hoy. Párrafo 31. Él dijo, ahora, ustedes mientras yo estoy aquí en la tierra, ustedes hablan en contra y me llaman Belcebú, porque la escritura sigue, dijo, porque ellos decían que él tenía un espíritu inmundo, llamando al Espíritu de Dios en el hombre. Un espíritu inmundo, un diablo. Él dijo, ustedes hablan ahora en contra de mí, yo les perdonaré, pero cuando venga el Espíritu Santo y ustedes hablen en contra de ello, nunca les será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. ¡Qué advertencia tan severa para este día! Entonces, en el poder de su resurrección, cuando él está aquí, ahora eso es lo que él dijo, esos son sus comentarios. Ahora, avancemos un poquito más. Párrafo 32. Unos pocos días después, él va por el camino a Jericó y cuando iba en su, él se va directamente de Jerusalén a Jericó. Si ustedes alguna vez visitaron Palestina, pero él sube a Samaria. Él tenía necesidad de ir a Samaria. Se preguntan el por qué. Ahora nos vamos a dar cuenta en unos minutos más por qué él subió al lugar. El Padre le había dicho que subiera a ese lugar. Eso es, subiendo por todo alrededor de la montaña, por ese lado, en lugar de bajar. Pero él subió a Jericó, no a Jericó, pero a Samaria, discúlpenme. Y él se sentó junto a un pozo y despachó a sus discípulos. Cuando él los hubo despedido, en eso salió una mujer de Samaria y dijo, Jesús la miró, él era un hombre joven de unos 30 años, 32, y él dijo, mujer, dame de beber. Párrafo 33. Amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el ministerio explicado, mensaje predicado el 1 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 33 al 38. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el ministerio explicado, párrafo 33. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes, judíos, le pidan tal cosa a los samaritanos. Entre nosotros no tenemos trato. Y usted es un hombre joven. Ahora, la mujer era de mala fama. Dijo, usted es un hombre joven pidiéndome tal cosa. Jesús dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Pues ella dijo, ¿con qué la vas a sacar? No tienes balde ni cuerda, el pozo es hondo, ¿cómo me podrías dar agua? Él dijo, pero el agua que yo doy es agua de vida, que brota en el alma. Pues ella dijo, ahora, entre paréntesis, ella vio entonces que él era religioso. Párrafo 34. Ella dijo, bueno, mira, ahora, dijo, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero tú dices que en Jerusalén, ¿acaso eres tú mayor que este del pozo del cual sacaron nuestros padres y ellos?
así sucesivamente. Y Jesús siguió con la conversación. Ahora, aquí está mi interpretación. Él estaba contactando su espíritu. El Padre lo había enviado allá arriba, pero allí estaba la mujer. Ahora, solo un minuto y lo probaré por la escritura. Después que él encontró cuál era su problema, él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Tú tienes 5. Párrafo 35. Ella volteó y lo miró. ¿Quién es este joven de media edad, este judío sentado aquí? Ella dijo, Rabí. Ella dijo, Señor, percibo, entre paréntesis, entiendo esto por lo que tú me has dicho, que tú eres profeta. Ahora, ella nunca dijo que él era Belcebú. Ella dijo que él era un profeta. Ella dijo, percibo que tú eres un profeta. Ahora, escuchen, lo que la samaritana pensó, ahora, ¿vieron lo que el judío pensó? Cuando vio el judío y lo vio hacer esta señal, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, ¿qué van a decir los samaritanos? El samaritano dijo, percibo que tú eres un profeta, y sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Párrafo 36. Pero ella no podía entender quién era él. Dijo, tú debes ser un profeta, pero sabemos que estamos esperando la venida del Mesías. Y cuando venga el Mesías, él va a hacer esta señal. Jesús dijo, yo soy él que habla contigo. Oh, vaya, si ayer fue esa la señal del Mesías, entonces la señal mesiánica de hoy. Si él es el mismo de ayer, hoy por los siglos, ¿es correcto? Párrafo 37. Una mujer, unos pocos días después de eso, él pasaba por entre una multitud cuando iba de camino a sanar a una muchachita enferma, y una mujer tocó su vestidura. Ella decía entre sí, si tan solo toco su vestidura, yo seré sanada. Él es un hombre santo y creo que él es justo lo que dice ser. Ella tocó su vestidura y corrió hacia atrás y se escondió entre la multitud. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y todos, ella y todo el resto, nadie. No, yo nunca te toqué. Y Pedro, como siempre, ustedes saben, con su osadía, se paró y dijo, Señor, ¿cómo podríamos saberlo? Todos te están tocando. Y tú dices, ¿quién me tocó? Porque para la procesión, mientras avanzamos, detenido aquí diciendo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Cuando todos alrededor te están amando y demás. Él dijo, sí, pero yo me debilité. Alguien me tocó con fe. Párrafo 38. De esa manera es hoy. Estamos sentados muy cómodos alrededor de la iglesia y llamándonos cristianos. Pero me pregunto, ¿en dónde está la fe que trae esa virtud? ¿Ven? No nos hacemos llamar reverendo y doctor y obispo. Y vaya, solo me pregunto si la fe toca eso, Padre Santo. Y por el estilo. Bueno, hermano, amamos los nombres grandes y los títulos, ¿verdad que sí? Jesús dijo, vosotros sois hermanos, pero de todas maneras salimos y cantamos nuestros himnos como si fuéramos coros angelicales y cantamos con una voz sobreentrenada, con una sosteniendo la nota hasta que se les pone la cara azul. Eso no es cantar. A mí me gusta que canten de esta buena manera verdadera, como la que escuché esta noche mientras venía a la plataforma. Nuestro hermano de Suecia y el resto cantando. ¡Qué bella historia! Es mi canto favorito y el ver a la gente. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje El Ministerio Explicado. Voy a continuar en los párrafos 39 al 44. Párrafo 39. ¿Quién me tocó? Todos en esta noche. Pero Jesús miró alrededor de la multitud hasta que encontró de dónde fluía, de dónde procedía esa fuerza. Él encontró una mujercita y le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Y ella vino y cayó a sus pies y lo adoró. Ahora, si eso era Jesús ayer, eso tiene que ser Jesús hoy. ¿Es verdad eso? Si él es el mismo de ayer, hoy,
cuando iba en San Juan 5, ahora, cuando iba al estanque de Betesda, él llegó hasta donde estaba una gran multitud, miles acostados allí, cojos, mancos, ciegos, secos, esperando el movimiento del agua. Y Jesús, unos pocos días después que la mujer lo tocó, pasó por entre ese montón de gente. Y la gente dice que él estaba lleno de compasión. Sí, lo estaba, pero de compasión piadosa. No de simpatía humana, sino compasión piadosa. ¡Qué diferencia! Ciertamente, como las dos clases de amor. Una es afectiva y la otra es divina. Y entonces él atravesó el estanque, entre paréntesis, como lo sería en este hoyo que está aquí, este foso. Y allí estaban miles de personas acostadas, cojos, mancos, ciegos y secos. Párrafo 40. Muchos historiadores nos han contado del cuadro tan lamentable que se miraba cuando cada uno trataba de entrar, cuando el ángel llegaba al agua. Y Jesús pasó a través de eso, y al lado de los afligidos y ciegos y demás, y encontró a un hombre que yacía en un lecho que probablemente tenía un problema de próstata o algo. Él llevaba 38 años padeciéndolo. Estaba retardado. Tengo el problema desde que era un bebé. ¿Ven? Por lo tanto, ¿se pueden imaginar la diferencia de edad? Ahora, aquí estaba él acostado sobre ese lecho y Jesús se acercó a él, dejando al ciego, al afligido y al retorcido y al manco, al cojo, y dijo, ¿quieres ser sano? No es extraño. ¿Emmanuel? ¿Qué? ¿Fue ese Jesús ayer? Ese fue de acuerdo a la palabra y yo no me atrevo a dudar ni una sola palabra al respecto. Amén. Párrafo 41. Pero la Biblia dice, él caminó al lado de ellos, cojos, mancos, ciegos y secos. La Escritura sí lo dice. Y él encontró a este hombre que no estaba tan mal. Él podía caminar. Él podía muy bien correr porque alguien me gana a llegar al estanque. Según dijo yo, él podía caminar, podía moverse alrededor. Él no estaba ciego, cojo, manco, pero tenía alguna clase de enfermedad retardada. Llevaba 38 años con ello. Y Jesús dijo, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús se retiró y dejó a la multitud. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Eso es correcto. El hombre fue visto cargando su cama. Dice, el hombre fue visto cargando su cama porque era el día sábado y Jesús fue cuestionado al respecto. Y Jesús le respondió, entre paréntesis, estoy cerrando, ¿los judíos creen ustedes que sería el cuestionado el día de hoy? Párrafo 42. ¿Creen ustedes que si el día de hoy, Chicago dice, señor Branham, entendemos que usted ora por los enfermos, así que vamos a vaciar todos los hospitales y los vamos a poner aquí en el campo de soldado o en cualquier lugar que esté por fuera de estos grandes estadios y vamos a colocar por todo alrededor todos los casos hospitalarios, por todas partes, cada doctor va a estar allí y demás? Y sí que lo invitamos a Chicago. Venga para acá. Gracias, si es la voluntad del Señor, voy a estar allí. Y yo paso caminando por allí. Señor Branham, ¿podría usted sanar a uno? No, no soy yo el que hace las obras, es el Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Párrafo 43. Él pasó a través de la multitud, se retiró y dijo, bueno, el Padre no me mostró nada. Se fue. ¿Qué piensan ustedes que dirían los doctores? ¿Qué piensan ustedes que diría el alcalde? ¿Qué piensan ustedes que dirían los predicadores? Serían los primeros en dar el puntapié. Te dije que no había nada en eso, pero Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No dice la Biblia eso. Él es el mismo. Ahora, los judíos cuestionaron a Jesús. Ahora, escuchen aquí, está su palabra, San Juan 5:19. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto hace, hijo, igualmente. Párrafo 44. Por último, ese era Jesús ayer, ese es Jesús hoy. ¿Qué promesa dio él? Las obras que yo hago vosotros las haréis también. Es eso correcto. Yo estaré un poquito y el mundo no me verá más. Ese es el incrédulo. Ellos no creerán en él sin importar lo que pase. No le creyeron entonces, no creyeron que Dios estaba en Cristo. Ciertamente ellos no lo creyeron.
La gente no lo cree hoy. Ellos dicen que él era solo un profeta, un hombre, un buen hombre. Él era Dios, ciertamente. Él era Dios. Ellos no creyeron que Dios estaba en Cristo. Y ahora, él dijo, así como el Padre me ha enviado a hacer su voluntad, entre paréntesis, escuchen atentamente, así yo os envío a vosotros. Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis también, y más que estas haréis, porque será, él podrá esparciarse más. Esparcirse más, perdón. Él estaba en una sola persona, entonces Dios lo estaba. Dios está ahora en miles. Más que esto haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 45 al 49. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el ministerio explicado. Párrafo 45. Ahora, observen esto. Ese era Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ahora, el verdadero siervo de Dios nunca recibe el crédito de nada. Él le da todo el crédito a Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es que en el Calvario, la proclamación de la emancipación fue firmada con la sangre del Señor Jesús. Y todo lo que alguna vez le hizo Satanás, él fue despojado de todo poder que tenía en el Calvario. Amén. Y nosotros, esta noche, como sus siervos, nos paramos para servir al público en el nombre del Señor Jesús, afirmándole al pueblo que la obra ha sido finalizada y será concedido a todo aquel que quiera de acuerdo a su fe. Ahora, ¿lo entienden ustedes? Ese es el mismo Jesús. Ahora, él lo colocó en la palabra escrita. Luego, él envió profetas. Envió dones. Él lo colocó todo en la iglesia para la perfección de la iglesia. Amén. Párrafo 46. Ahora, prácticamente es ya tiempo de comenzar. Y solo voy a hacer un pequeño comentario de una cita de la escritura durante unos 5 o 10 minutos. Vamos a comenzar. Y dedicaremos el resto del tiempo para la oración de los enfermos. Se encuentra en San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 42. Ahora, quiero que escuchen con mucha atención. Ahora, eso fue para los recién llegados. Esto es para todos. Ahora, escuchen lo que Jesús dijo. Él le está hablando a sus discípulos y a los fariseos y saduceos y así sucesivamente. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Párrafo 47. David, sentado un día ante la presencia de Natán, el profeta, dijo, ¿estará bien que yo viva en una casa de cedro y el arca de mi Dios esté bajo una tienda? Y Natanael, o Natán, siendo un verdadero profeta de Dios, pero ustedes saben, los profetas son solo hombres que son ungidos una y otra vez por el Espíritu. Son águilas que suben y prevén cosas. Ellos no pueden subir por su propio poder. Un águila no puede subir por su propio poder. El viento tiene que levantarlo. Y se necesita el viento del Espíritu Santo para levantar un profeta, para llevarlo más allá a ver cosas por este lado o cosas por este otro lado. Pero él no puede levantarse por su propio poder. Él tiene alas y él es. Ahora, un pichón no pudiera nunca remontarse así de lejos. Tampoco lo pudiera hacer el petirrojo o ningún otro pájaro. Se pudiera remontar
en las alturas como el águila, porque él solo, sus partes, él está hecho para remontarse. Él es un ave celestial que se eleva por sobre todos los pájaros. Él es un águila. Amén. Párrafo 48. Y ahora, cuando él está abajo, es solo un pájaro, pero cuando está, y él estaba sentado con David, él dijo, David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Eso me encanta. Y esa noche el Señor se le apareció a su profeta y dijo, ve y dile a mi siervo David, tú eras un muchachito y yo te tomé de la majada donde alimentabas las ovejas de tu padre para darte un gran nombre entre los hombres. Yo he estado contigo y he cortado a aquellos que os contrariaron y demás, pero no puedo dejar que edifiques este templo. Pero desde los jueces, yo nunca he hablado palabra alguna con uno de ellos. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En Crónicas, creo como en el capítulo 7 o capítulo 12 de 1 de Crónicas, primero de Crónicas. Y dijo, yo he ido de tienda en tienda y no he habitado en casa alguna, pero tú, hijo, yo lo levantaré y él me edificará casa. Y yo estableceré su trono por los siglos de los siglos. Ahora, todo Israel esperó el tiempo de la venida del hijo de David, que le fue prometido al linaje de David, y ellos sabían que ese sería el Mesías. Párrafo 49. Si tuviéramos ahora el tiempo para poner la base y dar el punto, pero me daré prisa. Así que, cuando Salomón, el cual fue el sucesor de David, cuando él llegó, Dios ungió a Salomón y le dio un don. Dios siempre tiene dones para guiar a su pueblo. Escudriñen las escrituras. Los seres humanos dotados han guiado al pueblo de Dios. Y por lo tanto, Salomón oró por el don de sabiduría. Y Dios le dio el don de la sabiduría para guiar al pueblo. Y la edad de Salomón fue llamada la edad de oro de Israel. Era un tipo, una prefigura de la venida del Señor Jesús en el gran milenio, cuando todo el mundo vivirá en una edad de oro. Amén. Y Salomón prefiguró a Jesús con un don. Y cuando vino Jesús, él tenía todos los dones. Dios le dio el espíritu sin medida y vino. Y él era mayor. Él acababa de decir que el profeta predicó en Nínive porque se había hecho un milagro. Y un profeta dotado con el espíritu entró al vientre de una ballena. Cuando toda la gente de Nínive se fue a la costa a pescar. Y cuando estaban todos los pescadores en el lugar, tan malvados como lo eran, la ballena llegó, abrió la boca y salió el profeta caminando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continúe la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 50 al 55. Continuando con el mensaje del ministerio explicado del 1 de octubre de 1956, párrafo 50. Y era una señal, y con la unción, él le predicó a la gente, la cual no sabía diferenciar su mano derecha de la izquierda, hasta que la ciudad del tamaño del Seth, Luis Missouri, se arrepintió y visitó a los animales con saco de silicio, y se arrepintió por la predicación de Jonás. Jesús así lo dijo. Él dijo que ellos se levantarán el día del juicio final y condenarán esta generación. Ellos tuvieron una señal, un profeta ungido que les predicó un mensaje y la ciudad entera se arrepintió.
Y él dijo, sin embargo, yo les digo que aquí está uno más grande que Jonás, y ellos no se arrepentirían. El mundo se pone cada vez más y más oscuro. Entre más avanza el tiempo, el conocimiento se incrementa y la sabiduría y demás, hablando del mundo y el reino de Dios. Sufre una decaída. 51. Note, él dijo, y la reina del sur, entre paréntesis, la cual era la reina de Saba, ella se levantará con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí os digo que uno más grande que Salomón en este lugar. Noten, él los estaba condenando porque no habían reconocido la unción del Espíritu de Dios que estaba en él. Ellos trataron de clasificarlo como un hombre demente. Trataron de clasificarlo como un hombre poseído del diablo, haciendo milagros por el diablo. Él dijo, esas personas y ustedes, grandes eclesiásticos, entre paréntesis, en otras palabras, que se sientan por aquí con sus botones elegantes y en su papel para que los llamen doctor y rabí, y la gente en Nínive que ni siquiera podían diferenciar su mano derecha de la izquierda, se arrepintió cuando vio la señal del profeta ungido. Jonás salió del vientre de una ballena después de haber permanecido allí 3 días y dio un mensaje, y gente ignorante y sin letra se levantará en el día de los juicios y condenará a los eclesiásticos. Lo pueden ver. 52. Y él dijo, la reina de Saba, un país infiel, pagano, vino y escuchó la sabiduría de Salomón. Aún siendo pagana, y ella se levantará en el juicio y los condenará a ustedes. Grupo de predicadores, porque ella vino de la parte más remota de la civilización a escuchar la sabiduría de Salomón. Miren, él los estaba reprendiendo porque se habían hecho muchas señales de la señal mesiánica y ellos todavía rechazaban escuchar al respecto. Duros de corazón, ellos fueron adoctrinados, vaya, tenían bachilleratos y toda clase de grados, pero fallaron en ver que él era el Mesías. Fallaron en reconocerlo, aunque las escrituras decían que esas cosas serían así. 53. Y me voy a defender aquí un minuto y decir, mi administrador dijo, hace una semana, si Dios no manda juicio pronto sobre Estados Unidos para ser un Dios justo, él tendrá que resucitar a Sodoma y Gomorra y pedirles disculpas. Eso es correcto. Se ha convertido en una inmensa y gran casa vulgar de prostitución. La peor en el mundo. Las tasas de divorcio son más altas aquí que en cualquier parte del mundo. Y desnudo, con mujeres medio vestidas en la calle y tomando y en parrandas, y cada uno de ellos miembros de iglesia por poco. Usted, pastor, que se parará y permitirá que su congregación se escape con una cosa como esa, más condenación se amontonarán sobre usted. Y Dios demandará la sangre de ellos de las manos suyas. Después se burlan de la sanidad divina y del poder de resurrección del Señor Jesús, que prueba que Él está vivo. ¿Lo escuchó? 54. Ahora, miren el precio que la reina de Saba tuvo que pagar. ¿Saben ustedes cuánto tiempo duró viajando? 3 meses.
cuando el don de Salomón fue reconocido entre la gente de que él era un hombre dotado, que Dios estaba con Salomón, todos venían de todas partes a ver a Salomón, porque él tenía un don divino que estaba operando y se probó a sí mismo. La Biblia dice, Dios testificará de sus dones. Él siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Se podrá decir muchas cosas que no son correctas, pero Dios testificará de sus dones. ¿Usted no cree que el Espíritu Santo sea un don de Dios? Deje que venga sobre usted en una ocasión. Dios testificará de sus dones. 55. Ahora, todos venían a este país estando a cientos de millas de Palestina, cruzando los desiertos. Todos pasaban. La reina de Saba seguía escuchando. Oh, el gran Dios de los israelitas ha ungido a un hombre y le dio un buen don. Su nombre es Salomón. Es un rey en el lugar. Todos deben de llegar. Y de repente Jesús dijo esto. Cuando él estuvo aquí en la tierra, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere. Él dijo, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden escuchar para cumplir las escrituras. Dios había hecho eso. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Victoria, Violeta. Medio párrafo. Mira, te la están llamando. Medio párrafo. La están llamando. Ahora, él dijo, ningún hombre... Ahora él dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Pero de algún modo, en lo profundo del corazón de la reina, su sobrina, no le trajere primero, pero de algún modo en lo profundo del corazón de la reina de Saba estaba un deseo de ver este gran don de Dios. Ella había recibido la palabra de otro hombre, pero quería verlo por sí mismo. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúe la lectura, hermana Violeta, en los párrafos 56 al 60. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje explicando. El párrafo 56. Eso es exactamente. Felipe le dijo a Natanael, dijo, ven y velo por ti mismo. Vino mismo. Uno lo va a criticar. No reciba lo que alguien más dice. Venga y véalo por usted mismo. La escritura dice, gustad y ved que es bueno Jehová, pruébalo una vez. En una ocasión, un niño se estaba comiendo una manzana y un infiel estaba debatiendo que no existía Dios. El niño peló la manzana, la partió en cuatro y se la llevó a la boca y comenzó a comer. Él dijo, ¿qué quieres? Él dijo, quiero hacerte una pregunta. Él dijo, ¿de qué se trata? Le preguntó, ¿esta manzana está dulce o amarga? Le respondió, no lo sé, no me la estoy comiendo. Él dijo, eso mismo pensé. Y fue y se sentó. Y como puede ver, usted sabe,
gusten y vean, denle a Dios una oportunidad. Si Él la tomara y les dará gloria en lugar de miseria, vean si Él le dará felicidad en lugar de tristeza. Vean si Él le dará salud en lugar de su enfermedad. Vean si Él les dará Espíritu Santo en lugar de teología. Prueben y gusten y vean que el Señor es bueno. Démosle a Él la oportunidad. Y la reina dijo, voy a ir a ver por mí mismo. Ahora, quiero que se fijen en el gran sacrificio. Cuando usted viene a ver a Dios, no viene solo en la comodidad de una cama de rosas. Usted quiere ver un sacrificio, un camino sacrificado, un camino de muerte. Usted tiene que morir completamente para venir a Él. Usted se tiene que olvidar de todo lo que sabe para poder aprender de Él. Amén. Completamente, para que Él nos pueda llenar ahora. Usted no lo mezcla. Tiene que vaciarse completamente. Entonces, mire lo que ella hizo. Consiguió una caravana de camellos, no solo eso, pero ella vino con regalos. Ella sí es verdad, hoy a llevar regalos y los cargo con oro y especias y canela y una colección costosa. Y se preparó para un viaje de 3 meses. A través de un desierto caluroso y ardiente. ¿Y harían ustedes ese tipo de sacrificio para ver un don de Dios en operación? Solo me pregunto esta noche, si ella nos va a condenar nosotros. Algunos se cruzarán la calle, pero ella tardó 3 meses, unos camellos lentos, una dama, y miren los riesgos que habían en el camino. Esos desiertos estaban llenos de ladrones y de todo ese tesoro encima, ¿cómo es que los ladrones pudieran haberla rodeado y haberle quitado la vida? Pero ella ella hizo es a un lado, acá, ella vino a ver el don de Dios realmente operaba, y ella vino, y cuando finalmente llegó, caminó hasta el palacio Salomón, la saludó. Ahora, ella no vino para quedarse solo una noche. Ella vino a quedarse hasta convencerse, pero nosotros vamos una noche y decimos, oh, ya he escuchado a ese tipo, ya he visto a este predicador, o conozco esto, o esto, su propia idea, vean ustedes, ni siquiera le dan una oportunidad. Dios debería trabajar en ese corazón duro y en todas esas cosas que han apilado en usted. Usted tiene que sacar eso. Primero tiene que vaciarse completamente antes de que Él pueda llegar a usted. Ella desempacó los camellos y demás, y arregló las camas
y se preparó. Ella iba a acampar. Un rato se iba a quedar para reunir para la reunión. Iba a convencer si estaba correcta o incorrecta. Y si ella lo veía operando, entonces dijo ella, yo voy a creer luego. Después de haber estado allí por un tiempo y de haber visto los dones de Dios en Salomón, ella le dijo a Salomón, ella dijo, yo he escuchado muchas cosas a otras palabras, le dijo algo como esto, yo he escuchado muchas cosas de ti y casi no podía creer, pero Dios hizo milagros con Salomón, allí con sus dones, al punto de que la Biblia dice que no hubo más espíritu en ella. Y si se fijan cómo está escrito allí en Segundo de Reyes, está escrito con la S minúscula. Ese es el espíritu carnal, no con mayúscula. Ese espíritu carnal, minúscula. No hubo más espíritu en ella. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga. La lectura es realmente un verdadero privilegio para todos nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Continuamos con este glorioso mensaje, el ministerio explicado. Para recordar, estamos lecturando, predicado este glorioso mensaje el 1 de octubre del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 61 al 65. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el ministerio explicado. Párrafo 61. Todas las dudas se disiparon. Estaba concluido. Está diciendo que ella hizo que ella hizo su confesión. Ella dijo, yo había escuchado que el Señor Dios de Israel estaba con ustedes y he venido a ver y ahora estoy convencida por sobre toda sombra de duda que vuestro Dios es el Dios verdadero y que Dios lo ha ungido a usted para guiar a su pueblo. Y yo he visto más de lo que había escuchado al respecto. Jesús dijo, ella se levantará con estas generaciones y las condenará. Y yo os digo, él dijo, he aquí uno más grande que Salomón en este lugar. Y yo le digo a la audiencia esta noche que la reina de Saba se levantará en el juicio con la gente de Chicago. ¿Y por qué ustedes han escuchado las críticas y no han tratado de averiguarlo por ustedes mismos y condenará a esta gente? Ustedes no tienen que, entre corchetes, palabras no claras, en tranvía o automóvil, llegan hasta la puerta y ven al Señor Jesús moviéndose entre su pueblo. Párrafo 62. Pero por causa de un teólogo autodidacta, inteligente y educado, que le dijo que los días de los milagros ya pasaron y que Jesús ya no le puso poder a su iglesia. Ustedes escucharon a esa persona y a quien ustedes escuchan es de quien son siervos. Estoy contento de escuchar al Espíritu Santo y de ser su siervo, por cuanto Cristo ha resucitado de los muertos y está aquí esta noche
en todo su magnífico poder. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, me han encontrado como un falso testigo y a la Biblia como falsa. Amén. Oremos. Párrafo 63. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el Señor Jesús y por la resurrección y por el Espíritu Santo, y sabiendo que estamos viviendo al borde de la aniquilación total de esta nuestra nación en esta noche, y tú has mostrado señales de un lado a otro y por todo el mundo, y aún así no se arrepienten. No esperemos que lo hagan, Padre, solamente estamos buscando a aquellos que lo harán, y sabemos que el tiempo está a la mano. Tú has dicho que llamaron al amo de la casa, Belcebú, cuánto más llamarán así a sus discípulos, pero que así sea. Los discípulos regresaron regocijándose y estaban felices de llevar el reproche del nombre del Señor Jesús, y nos unimos a esas filas esta noche, Señor, que estamos felices que Jesús, el Hijo de Dios, nos ha bendecido tanto. Párrafo 64. Somos indignos de sus bendiciones, pero esta noche el tener la severidad y la audacia del Espíritu Santo para aferrarnos a un conocimiento y a la gente, aún los miles y diez miles alrededor del mundo, que Jesús todavía vive y su palabra es verdad. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo: he venido para que se cumpliese aquello que fue dicho por el profeta. Y esta noche, Padre, estas cosas las hablo y hago para que se cumpla la escritura que Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Concédelo, Señor, que muchos lo vean y lo crean esta noche. Hay muchas personas enfermas. Tú las tienes a todas en tu mano. Ordena y escoge, Señor, esta noche y ahora en una manera maravillosa. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 65, por último. Porque mi Padre no me pudo mandar a la escuela y para que recibiera una educación, y muchas cosas, tal vez Dios solo me dio este don para que pudiera ayudar a su pueblo de otra manera. Pero ahora quiero pedirles algo, sinceramente, ahora, esta noche. He hablado largamente sobre Jesús, lo que Él es, quién es Él, lo que Él hace, lo que Él hizo. Ahora, si Él viene a esta plataforma y muestra cada señal de la que hablé esta noche, aquí mismo en esta plataforma, las que Él hizo, podrán ustedes, todos los nuevos y todos los que recibieron, todos los que recién llegaron aquí, creerán con todo su corazón que Él todavía vive y reina. ¿Lo harán? Levanten sus manos ahora. Gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. La lectura continúa, hermana Erika, en los párrafos 66 al 71. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje del el ministerio explicado. Párrafo 66. Ahora, confío que Él lo hará. Ahora, recuerden, amigos. Estoy diciendo, estoy haciendo esta declaración. Todo es por gracia. Esto hace, en realidad, el camino a Dios. Debe.
¿Cuántos han estado conmigo en los diferentes lugares y fuera de la iglesia y en mi hogar y en otras partes donde han visto venir el Espíritu de Dios sobre mí y que dice exactamente las cosas que van a suceder y las que ven sucediendo de esa manera? Levante sus manos en cualquier parte de la reunión, eso es. Mírenlas ahora, no en la iglesia, eso es afuera en diferentes lugares, ¿ven? Oh, esto es solo algo menor. Yo estaré caminando por la calle. Ahora, ve a la siguiente esquina. Va a estar una dama que vendrá por este lugar, por este lado. Ella estará en una silla de rueda. Trae una Biblia en su mano y yo diré cosas. ¿Qué fue? Observen. Cuando usted llegue allá, el Señor va a sanar a esa persona. Y allí misma acontecerá. Párrafo 67. Ahora, ellos te van a pedir que vayas a este árbol que está aquí. No vayas ahí porque yo quiero que vayas por acá. Habrá un bebé enfermo. Te van a hablar pasado mañana. Vas a orar por el teléfono por eso. No te vayas, el bebé. Y ve y dile a la madre de la manera que está vestida y de la manera que está acostada en la cama. Yo lo veo exactamente así. Y ve y dile a ella eso, será sano. Yo me quedo allí mismo y lo espero, ¿ven? Ahora, ¿cuántos saben esas cosas y saben que son verdad, que ha estado conmigo en otros lugares? Levante sus manos otra vez, de esa manera y mírenlas, ¿lo ven? Ahora, ¿ven lo que quiero decir? Vean, simplemente jamás falla, no puede fallar, Dios no puede fallar. Párrafo 68. Y ahora, amigos, pudieran detenerse un minuto y pudieran solo extender la mano y tomar todas las dudas y todas las cositas que están en su mente, hablando espiritualmente ahora, y ponerlas bajo sus pies y mantenerlas allí unos cuantos minutos. Y pensar que si estas cosas son si esta es la Biblia verdadera, la cual sí lo es, y Jesús es el Hijo resucitado de Dios, el mismo que lo colgó en el Calvario, el mismísimo, el Dios de la eternidad, que está parado aquí ahora, justo en este edificio y al lado suyo. Piensen eso, amigos. ¿No están felices por eso? ¡Qué maravillosa! Ahora, no tienen que estar aquí arriba para que se ore por ustedes. Les estoy pidiendo que allí donde están, oren ustedes mismos. Digan, Dios, estoy en necesidad y quiero que me sanes. Y si Jesús es el mismo ahora, usted dice, bueno, ¿qué de Jesús? Párrafo 69. Ahora, ¿cuántos saben que su cuerpo está sentado a la diestra del trono de Dios? Veamos, que Él está sentado allí. Ese cuerpo está allí haciendo expiación. La vida, su sangre está en esa. En esta silla de misericordia, y un día Él se levantará de allí y vendrá a la tierra en un cuerpo corporal. ¿Es eso correcto? Pero ahora, Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Jesucristo? Y en lugar de Jesucristo, Él y yo, entre paréntesis, pronombre personal, que estará con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, Él está aquí en forma del Espíritu, ¿ven? Y Él coloca en la iglesia, Él mismo, profeta, maestro, evangelista, pastores, da dones a la iglesia. Él es hermoso, ¿verdad que sí? Párrafo 70. Ahora, si eso es lo que Él hace y la única cosa que usted puede hacer es, la única cosa que yo puedo hacer es rendirme a mí mismo, solo rendirme, solo hacerme un lado del camino y dejar que Él lo diga. ¿Está Billy? ¿Es ella? Hermano Wood, por favor, venga para acá. Dama, entre paréntesis, Billy. Ahora, esta dama que está delante de mí, me imagino que somos desconocidos el uno al otro. ¿Lo somos, dama? Nunca antes hemos conocido en nuestras vidas. Quiero que solo observen ahora para que puedan sacar sus... Pregúntele a la dama. Ella está aquí como una persona atada a la eternidad y yo tendré que pararme con esta mujer. Porque los dos vivimos en esta misma generación. Yo tendré que pararme allí en el día del juicio y usted tendrá que pararse conmigo.
y yo daré testimonio. Será mejor que lo reciban esta noche. Párrafo 71. Ahora, no nos conocemos. Yo no tengo la forma de conocerla a usted. Somos dos personas diferentes y estamos. Yo soy un hombre blanco y usted es una mujer de color. Y es un hermoso cuadro otra vez de lo mismo que sucedió. De una u otra manera, esta noche. Yo iba a llamar al número uno, pero algo continuaba diciéndome, diga, 30 y 35, diga, 35. Y comencé a decir, uno y algo dijo, 35. Y yo dije, 35. Y una mujer de color se levantó primero. Allí lo tienen ahora. ¿Qué es? Es un cuadro. El Espíritu Santo está aquí ahora, ¿ven? Es un cuadro para mostrarles que Jesús es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Aquí, él era un judío. La mujer junto al pozo era una samaritana, una raza diferente. Y había una segregación racial. Y aquí está la misma cosa esta noche. Un hombre blanco, una mujer de color. Y luego el judío le dijo a la mujer, le dijo, dame de beber. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje, el ministerio explicado. Mensaje predicado el 1 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 72 al 76. Párrafo 72. Ella dijo, oh, hay leyes de segregación. En otras palabras, hace que nosotros, ¿cómo pueden ustedes judíos tener trato con nosotros? No es la costumbre de ustedes pedir una cosa como esa. Ven. Oh, era terrible. Pero Jesús le hizo saber inmediatamente que no había diferencia. Todos somos criaturas de Dios, independientemente del color. Pero aquí está. Y Jesús habló con ella unos minutos hasta que él siguió la conversación, hasta que encontró cuál era su problema. Luego él se lo dijo. ¿Qué dijo ella? Pues sabemos que el Mesías hará esto cuando él venga. Pero, ¿quién eres tú? ¿Eres un profeta? Él dijo, yo soy el Mesías. Ahora, si esa fue su señal, entonces será una señal esta noche. Párrafo 73. ¿Cree usted eso, dama? Entre corchetes, la hermana dice, sí. Ahora, como persona atada a eternidad, siendo que he predicado largo y siendo una persona que se tiene que encontrar con usted en el juicio, y la audiencia escucha, no hay nada encubierto. Eso es correcto. Dios no hace las cosas escondidas. Él hace las cosas en público. Y por la gracia de Dios, yo no digo que Él lo hará. Tal vez le tenga que decir, bueno, señora, voy a orar por lo que sea que esté mal con usted. Y dejarla que siga su camino. Tal vez tenga que hacer eso. Si Él no me unge. Pero si Él me unge con el Espíritu Santo, entonces si su Espíritu que vivió en el cuerpo de Jesús viniera sobre este cuerpo por gracia indigno, pero su sangre santifica y lo hace digno, entonces si Él me unge con el propósito de salvar a esta gente y le revela a usted lo que está mal con usted, igual como Él hizo con lo que Él estaba con mal en la mujer, ¿creerá usted con todo su corazón que Él resucitó de los muertos y que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Creerá la audiencia la misma cosa? Muy bien, que el Señor lo conceda, es mi oración. Párrafo 74. Ahora, si yo pudiera ayudarle, dama, y no lo hago, sería una persona terrible, pero yo no la puedo ayudar al menos que me pueda rendir al Espíritu de Dios. Pero viendo ahora, mientras el Espíritu Santo comienza a ungirme y usted está consciente de que algo está sucediendo, ese es el Espíritu Santo. Usted es una cristiana, usted es una creyente. Sí, solo que usted, su vida ya no se puede, pudiera esconderse ahora. Mire, eso que usted siente en este momento, que en realidad siente obrando en usted, es parada entre usted y yo está una luz. Es el ángel del el mismo espíritu que se encontró con Pablo, caminó a Damasco, una luz. Ellos tienen la fotografía de eso. ¿Alguna vez ha visto la fotografía?
Ustedes la ven en mis libros y fotografía en Washington, D.C. Exactamente, es exactamente lo que se está moviendo en usted en este preciso momento. Párrafo 75. Usted es una mujer nerviosa. Eso es correcto. Lo está molestando un problema nervioso. Usted tiene mucha tristeza. Tiene algo en su corazón que es muy grave. Y es concerniente a alguien, un hijo. Eso es correcto. ¿No es así? Ese hijo tiene una condición mental. Entre corchete, la hermana dice, eso es cierto. ¿Es eso cierto? Entre corchete, la hermana dice, eso es cierto. ¿Vive Jesús todavía el día de hoy? Entre corchete, oh sí, ciertamente. Ese es él que está parado aquí, que le conoce a usted. No, su hermano, es él. ¿Le creerá usted a él? Entre corchetes, oh, sí. ¿Le creerán a él, audiencia? Nuestro Padre Celestial, sintiendo que la paloma viene bajando desde el cielo, estando parado aquí para ungirnos y ayudarnos a nosotros que somos unos pobres criaturas indignas. Y aquí está nuestra hermana en Cristo esta noche, siendo la primera en pasar hasta aquí para desplegar su fe en ti. Ella tiene a alguien que está sufriendo en este momento. Señor, tú conoces todo al respecto y ella misma está sufriendo. Y con la humildad de mi corazón y con toda mi fuerza y alma, oro que tú le des el deseo de su corazón y en confirmación de tu palabra en la cual dijiste, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y esto hago en el nombre de Jesús. Amén. Ahora repórtenos, hermana, la condición. Encuéntrelo así como ha creído y que el Señor lo conceda. Párrafo 76. Por último, ¿le aman a él? Ahora, solo unos momentos. Subiremos a unas cuantas personas de estas. ¿Cómo se encuentra, dama? Ahora vamos a todos. Estén muy quietos, sean muy reverentes y no sabemos exactamente lo que él hará. Ahora, alguien en la audiencia lo tocó a él en ese instante. Eso es cierto. Hay una mujer, ella tenía una cosa alrededor del brazo, una de estas cosas que el doctor aprieta e infla. Un momento, ella está aquí, igual como la mujer que tocó su vestidura. Aquí al final de la hilera, alta presión de sangre, eso es correcto, ¿no es así, dama? Sí, eso es cierto, póngase de pie. La dama de color aquí con una corbatita, correcto. Sí, es Jesús el mismo hoy. La mujer sin tarjeta, sin nada, simplemente estando sentada allí, ella la tocó a él. Amén, gloria a Dios. Continúa, hermana reina, en los párrafos 77 al 81. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el ministerio explicado, párrafo 77. Ahora, hermana, el Señor le bendiga y le dé el deseo de su corazón. Y así como Jesús le dijo a la mujer, ve en paz, que el Señor reine con usted. Amén. Es creyendo de una manera simple, teniendo fe, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora, hermana, usted es una mujer blanca y yo soy un hombre blanco. Usted sabe que venimos, Dios no hace acepción de personas. ¿Vio lo que él hizo por la dama de color hace unos momentos? Ahora, él puede hacer lo mismo por usted. Y ahora yo no puedo hacer nada porque solo soy un hombre. Pero puedo rendirme al Espíritu Santo y por un don que se escogió desde antes que comenzara el mundo. ¿Creen ustedes eso? ¿Sí? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios le dijo al profeta Jeremías, antes que fueras aún formado en el vientre de tu madre, yo te ordené como profeta para las naciones. Amén. Párrafo 78. Ahora, usted está consciente de que algo está sucediendo en este momento. ¿Es eso cierto? Desde que la vi y usted me miró a mí, ha habido una extraña sensación, como un sentir muy dulce y hermoso. Si eso es cierto, levante su mano para que la gente vea. Mire, porque entre ella y yo está esa luz de Dios parada allí. Ahora veo una sombra oscura y negra detrás de ella.
La mujer está extremadamente nerviosa porque está sombreada de muerte. Es un tumor maligno. Eso es correcto. Pero entre ella y yo está la luz y la vida. Usted no puede dudar de algo que está aquí, que la conoce a usted. ¿Es eso correcto? Párrafo 79. Ahora, camine hacia la luz y acepte la luz, el Señor Jesús, y acepte su sanidad y el tumor o el cáncer. La vida saldrá de él y usted vivirá. ¿Puede creer? Entre corchete, la hermana dice, sí, cree ahora que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y que está aquí para ayudarla en este momento. ¿Podría pasar al frente solo un momento para que yo pueda poner mis manos sobre las suyas? Y Padre Dios, quien ama a las criaturas de esta tierra, pido en este momento que en el nombre de Jesús, tú condenes esta sombra de muerte que está sobre la mujer y que la luz de Dios irrumpa y ella pueda vivir. Y conjuramos a este espíritu inmundo, espíritu de muerte, que la deje en el nombre de Jesucristo. Señor, fue escrito por tus propios discípulos que tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios, y esto hago en el nombre de Jesús. Amén. Vaya y que la paz de Dios sea con usted. Amén. Párrafo 80. ¿Puede pasar, dama? Tenga fe en Dios. Ahora crea en este momento. No dude. ¿Está la audiencia creyendo? ¿Están todos creyendo? Jesús dijo, si puedes creer. Ahora, veo parada frente a mí a una mujer blanca. Ella está tocando al maestro. Y ella está en esta audiencia. Y está sentada aquí, abajo, con un suéter rojo, sufriendo con un problema en su seno. La asustó cuando la dejó. ¿No es así, hermana? La dama sentada con una clase de cabello corto. ¿Puede ponerse de pie un minuto? ¿Con el suéter rojo? ¿No es hermoso ser libre de ese espíritu? Usted lo tocó a él ahora. Vaya en paz y Dios sea con usted. Amén. Párrafo 81. Vi a alguien con un suéter rojo y vi a alguien con un vestido rojo. El saco rojo. Miré y era... Lo vi, yo pensé, no, la mujer traía un suéter rojo y miré y aquí estaba ella, aquí abajo. Vi que era ella, su problema. Ahora, soy un desconocido para usted, dama. No la conozco hasta donde soy capaz de saber ahora. Somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Es eso correcto? Entre corchete, la hermana dice, yo fui a verlo a Canadá. Usted fue a verme a Canadá, entre colchete, y vi muchos milagros que Dios obró. Usted vio muchos milagros en Canadá que Dios obró a medida que yo oraba por los enfermos. Entre corchete, seguro que sí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el ministerio explicado. Continúe, hermana Lidia, en los párrafos 82 al 86. Continuando con el mensaje del ministerio explicado, párrafo 82. Por supuesto, yo no podría conocerla. Usted sabe lo que quiero decir. El conocerla personalmente, no tendría manera de conocerla de esa forma. Yo estaba en una reunión donde fue esta última reunión en Saskatchewan. En 1946. Eso fue cuando recién comencé. Tal vez fue allá arriba en Winnipeg, en algún sitio como ese. Creo que estuve en Winnipeg. Entre Gachete, la hermana habla con el hermano Brana. ¿Escucharon ustedes eso? Es una dama, una visión que ella tuvo cuando vino a mi reunión en 1946 en Canadá. Ahora, usted está aquí con un propósito, dama. Ahora, el Señor lo sabe. Ahora, el Señor no ha perdido su fuerza desde que Él apareció en aquella reunión como la estrella de la mañana.
mostró su resplandor sobre la audiencia. Estaba un hombre mexicano sentado aquí anoche. Él vio la paloma de Dios descendiendo en esa luz sobre esta audiencia. 83. Ahora, el Señor Jesús le bendiga, y usted siendo una dama que solo está parada aquí, solo quiero ver si el Señor me revela por lo que está usted aquí. Luego, si es la voluntad del Señor, entonces yo oraré. Y luego el Señor probablemente le dé a usted sus deseos. Confío que Él lo hará. Ruego que Él... Entre paréntesis, la hermana habla de nuevo con el hermano Abraham. Ella dice que es de Piney Blue, un lugar de por aquí. Ella vino aquí y antes de llegar me vio en una visión donde yo me acercaba a ella. Y el Espíritu Santo dijo, este es el hermano Abraham. La hermana habla de nuevo. Sí, ella escuchó que yo tenía una cita aquí. Ella tenía el deseo de venir y escuchó que yo tenía la cita. Muy bien, 84. Ahora, entonces hay algo por lo que el Señor quiere que esté usted aquí. Entre corchete, la hermana habla de nuevo. El Señor Jesús es maravilloso. Ahora, Él es bueno y está lleno de misericordia. Usted vino esta noche para verme. Es porque veo que usted ha estado en otra de las reuniones también. Alguien más, veo a un hombre que se le acerca y él le estaba diciendo, es un evangelista, que había algo mal en su corazón. Dijo que estaba el triple de su tamaño normal. Eso es, no quise mencionar su nombre ante el público, el señor Hayes. Es quien fue y él le dijo que usted tenía un tumor maligno, un cáncer en su estómago y usted, el Señor, la mandó para acá. 85. No es mi intención condenar al hermano Hayes, pero está equivocado y es por eso que el Señor la mandó para acá, para que pueda saber la verdad. Entre corchete, la hermana habla de nuevo. Seguro, venga para acá un minuto. Es por eso que el Señor la mandó y le dio la visión. Vean, Él quiere que usted sepa la verdad y es por eso que yo pasé a su lado en su visión o lo que sea que fue la otra noche que el Señor la mandó hasta acá para que sepa la verdad. Odio tener que condenar las palabras del hombre, pero está equivocado, ¿no es así? Entre corchete, la hermana dice, no es así, no señora, no es así, vaya y que el Señor le bendiga. 86. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, fortalece a esta mujer. Digo que ella por poco caía en una crisis nerviosa por causa de esta cuestión. Y ruego, Dios, que tú la hagas entender y que puedas saber ahora que es tu gracia que se la ha impartido a ella para que pudiera venir aquí esta noche. Y que se dijeran estas otras cosas. Oro para que ella pueda regresar a casa feliz y regocijándose. Y que eso ya no la moleste más y de la gloria a ti por todo el país y alrededor en el nombre de Jesús. Amén. La hermana habla de nuevo con el hermano Orán. Ahora usted solo vaya, ahora recocije. Se puede dar cuenta de lo equivocado que estaba él. Ahora usted vaya recocijándose y sea ahora feliz. Ahora, ¿cómo pudiera usted dudarle a Dios siendo que es esta hora en medio de nuestro? Ahora, ¿cómo pudiera usted dudarle a Dios siendo que está esta hora en medio de nuestro? Vean, qué maravilloso. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. La lectura continúe. Hermana Violeta, en los párrafos 87-90, tenga el privilegio de terminar este glorioso mensaje. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, ministerio explicado. ¿Puede pasar, dama? Ahora, solo un rato más
y vamos a esta jovencita que está aquí parada, que está parada aquí. El Señor conteste la oración. Ahora, jovencita, ¿hasta dónde yo no la conozco? Yo tengo que decir esto a esta dama. No puedo dejarlo pasar, dama, que estuvo aquí arriba rápidamente. Vean, no se involucre en eso. Eso es puro espiritismo. Aléjese de eso. ¿Ve? Yo reprendo esa cosa en el nombre de Jesucristo. Si esa cosa maligna que le está diciendo esa mentira, usted aléjese. Muy bien. El Espíritu Santo que está aquí simplemente no haría. Yo no quise decir algo en el momento. Hay muchas cosas decir, pero solo en esa manera. Ahora, jovencita, ¿cree usted con todo el corazón? Entre corchetes, la hermana dice, sí lo cree, gloria a Dios. Muy bien, somos desconocidos el uno del otro, entre corchetes, si uno, perfecto, desconocido. Una dama está sentada en la parte de atrás, tiene problemas para respirar. Es así, dama. Sentada, la corbatita negra, veo que usted está tratando de... Está tratando parada delante de mí, tratando... Es su pecho en donde está su problema. La ha dejado, querida hermana, amén. Aquí está la dama sentada. Allí no hay manera en lo absoluto saberlo, solo está sentada allí orando. Y el Espíritu Santo habló, y aquí estaba ella frente a mí. Miré alrededor y vi de dónde venía. Era justo allí. ¿No es el Señor maravilloso? Si puedes creer, todas estas cosas son posibles. Veo una jovencita parada delante de mí. ¡Oh, qué maravilloso! Vaya, solo un momento. Ella está sentada justo al final de la hilera. Ella sufre de dolores de cabeza. ¿Cree usted en el Señor Jesús? ¿Va a sanar? ¿Cree usted en el Señor Jesús que la va a sanar? ¿Lo acepta? ¿Usted que limpió las lágrimas de los ojos? ¿Lo cree con todo su corazón? Levante la mano a Cristo y acéptelo. Muy bien. Dios le bendiga. Su fe lo tocó a él. Ahora, miren, a ese hombre sentado allí orando, en el pelo medio, con el pelo medio negro, en poco espacio de frente, tiene una gran carga. Veo una sombra oscura suspendida sobre él. Tiene puesto un traje café o una corbata roja. Me parece que él está orando por alguien. ¿Es eso cierto, Señor? ¿Es cierto? Correcto. ¿Es una mujer? No es así. Es cáncer en café. Crea, su sangre se va a poner bien. Y usted estará, y ella estará bien. Sí, usted sabe, cree, amén. ¿Tú crees? Párrafo 89. En su pecho, entre corchetes, la hermana dice, oh sí, es cierto. No es así, correcto.
siento que como que la están aplastando una opresión y hay un hueso, dice ellos, que está cerca del corazón. El cual está causando que se ahogue, correcto. Tampoco puede dormir, ¿verdad? Veo que se está levantando y caminando alrededor. Oh, sí. Otras cosas sucedieron hace años, ¿verdad? Simplemente así, algo terrible. Pero el Señor está aquí para sanarla. ¿Cree usted que la conoce? Sí, lo creo. ¿Cree usted que Jesús resucitó de los muertos? Sí, lo creo. Irene, palabra no. Su apellido es Du, ¿no es verdad? Un hermano o hermano Brana. Lo sabía. Su número es 7706, calle de Troy, Michigan. Ahora, ¿cree usted, si nunca lo dudaría, jamás vaya en paz? Vaya en paz. Dios le bendiga, mi hermana. Señor Jesús, sana a esta, mi hermana. Esto, mi hermana, que me recupere en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga. Vaya y tome ese pañuelo y mándeselo a su hija en Little Rock, Arkansas, por esta dirección mental en que ella le recuperaré. ¿Cree usted que él está aquí? Pongámonos de pie y adorarle a Él y sean sanados. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, condenamos todo espíritu maligno y sana a los enfermos en este instante. Y oro porque tu gran gloria y Satanás sal de esta gente. Y deja este edificio en el nombre de Jesucristo. Glorifiquen a Dios y sean sanados cada uno de ustedes. Ya, perdón. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, El Ministerio Explicado. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1956. Es realmente un gran privilegio para nosotros el leer estos gloriosos mensajes. Muchos profetas querían vivir este tiempo y nos ha dado a nosotros la libertad, el privilegio, la satisfacción de vivir estos tiempos. Glorioso momento, glorioso mensaje que nos ha dado. Vamos a pasar de inmediato al siguiente mensaje titulado Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956. Para continuar con este mensaje, hermano Alfonso, en los párrafos 1 al 4. No lo tengo, hermano. Amén, hermano. Pierda cuidado. No, hermana Erika, puede continuar en los párrafos 1 al 4. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el nuevo mensaje. Se llama Padre, la hora ha llegado. Del año 56, octubre 2. Párrafo 1. Gracias, hermano José. Gracias. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias hoy por el Señor Jesús, por su gracia hacia nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar para justificarnos a nosotros, gente impía, y traernos de nuevo al compañerismo con el Padre, y a través de la reconciliación por su propia sangre en el Calvario, donde Él la entregó tan gratuitamente por todos nosotros.
Y hoy estamos disfrutando estos privilegios porque Él estuvo dispuesto. Y ahora, Padre, que nosotros estemos dispuestos a ir y compartir esta gran bendición con otros. Ayúdanos a conocerte a ti mejor al congregarnos esta tarde, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Feliz de ver hoy. Es nuestro anfitrión, el pastor James Jones de Indianapolis, allá atrás, muy bien, muy feliz, y el hermano Spindell también. El hermano Winston Harrell de California, creo, solo estaba observando. Vi al hermano Sotman aquí a lo último de Canadá, donde acabamos de tener una gran reunión allá arriba. Y muchos otros amigos que acaban de llegar. Ciertamente es un privilegio hoy hablarle al tal grupo de personas con los cuales espero vivir una eternidad en gloria. Y tengo el privilegio hoy de estar ante ustedes para hablarles y tener compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios. Y ciertamente es un privilegio hacer esto. Párrafo 3. Ahora, anoche tuvimos un gran tiempo en el Señor. El Espíritu Santo realmente derramó sus bendiciones en nosotras anoche de una manera tremenda. Y esta noche vamos a tener una línea de oración chapada a la antigua que solíamos tener hace años, porque íbamos a hablar un poco tiempo esta tarde, tener compañerismo con ustedes en la palabra y luego hablar de nuevo esta noche. Y a veces de esta manera, la unción del Espíritu Santo para esas visiones divinas no viene exactamente de la manera que debería, sino uno está un tanto alterado. No quiero decir alterado, quiero decir demasiado entusiasmado o algo. Simplemente parece no funcionar bien. Así que el hermano Jose le dije que me gustaría tener una noche de esos antes de irme. Y él ha sido tan amable al otorgárnoslos y de tenerlo de esa manera. Y ahora estoy esperando que Dios sane a muchos enfermos y afligidos. Les voy a pedir a los muchachos si pueden ir y repartir las tarjetas de oración de todos modos, un gran número de ellas esta noche, para que podamos mantener un orden en la línea de oración, para los enfermos que pasen. Por tanto, si ustedes tienen seres queridos que necesiten oración y ustedes creen que la imposición de mano es el poder de Dios para la sanidad de los enfermos hoy, pues tráiganlo esta noche, porque estamos esperando pasar un gran número de ellos por la línea. Párrafo 4. Y ahora, tenemos tan poco tiempo para hablar y tanto que decir al respecto. Mientras hablamos del Señor Jesús, tenemos mucho de qué hablar, como cada palabra está tan inspirada. Y le voy a pedir al pastor Joseph si puede prepararla para leer un texto por mí, o una lectura de las Escrituras, ya que yo, otra cosa que me viene en mente en este momento, y yo solo traigo conmigo el Nuevo Testamento. Así que quiero que lea del Antiguo Testamento como base en 2 Crónica 18, 22 hasta el 27. Le voy a pedir que lea esto para nosotros y ustedes lo pueden leer junto con él si lo desean, como base para mi texto esta tarde. Entre corchete el hermano Joseph dice, 2 Crónicas 18, 22, como hasta el 27, y que el Señor añada su bendición ahora a la lectura de su palabra. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 5 al 7. Párrafo 5. Mientras la está buscando, le voy a preguntar a este hermano aquí de California. ¿Ha escuchado algo sobre la reunión a la que iremos? ¿A qué hora vamos a estar allí en su ciudad, en Oakland? Y por allí, el hermano le estaba programando hace unos días. Y yo, entre corchetes, un hermano contesta. Oh, sí, bueno, gracias, hermano. Sí, muy bien, gracias. Me estaba preguntando si acaso iba a ser. Creo que nos iremos al este después de Idaho en noviembre o diciembre. E iremos allá en enero o febrero, creo. Los últimos enero y los primeros de febrero. O en esta otra parte que va a ser en el oeste, en el este.
o ya sea ir a la costa oeste y luego ir al este. Pero espero verlo allá, hermano, escuchar un poco de esa maravillosa enseñanza. Muy bien, hermana José. Entre corchetes, segunda de Crónicas, del 22 al 27. Entre corchetes, hermano, vos lee la siguiente escritura de segunda de Crónicas, 18, 22 al 27. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se la acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Ahora yo leo en el capítulo 17 de San Juan, leo para el texto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y que Él añada sus bendiciones a su palabra. Párrafo 6. Hoy, pensando usar este como plataforma, la lectura de la palabra que es del Antiguo Testamento como plataforma para el texto en el Nuevo Testamento, y orando que Dios nos dé el contexto mientras esperamos en Él. Este tiempo en el Antiguo Testamento fue un tiempo muy inestable. Ahora, Josafat era rey de Judá durante ese tiempo, mientras que Acab era rey de Israel durante ese tiempo. Se habían dividido. Y siempre que nosotros estamos divididos, podemos esperar problemas. Debemos estar unidos y entonces prevaleceremos. Y Josafat era un hombre justo, un buen hombre. Había tenido una buena crianza y muchos ejemplos, como lo hemos tenido nosotros hoy. Él había visto a su papá, Asa, cuando Asa sirvió al Señor, entonces Dios estaba con él. Pero cuando Asa falló en servir al Señor y se puso testarudo, entonces Dios se apartó de él. Párrafo 7 por último. No importa cuánto nos ame el Señor y cuánto ame usted al Señor, cuando usted se aparta de servir y de adorar al Señor, entonces solo recuerden, no pueden esperar sino que comiencen los problemas. No puede esperar sino que comiencen los problemas, perdón. Porque Dios le dijo a David en una ocasión, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Y luego cuando David hizo mal, David tuvo que cosechar lo que había sembrado. Y él nunca nos dijo que nosotros éramos conforme a su corazón. Así que de seguro tendremos que cosechar lo que sembramos. Pero durante este tiempo, Asa se enfermó de los pies y se murió de eso, porque no le pidió al Señor por sanidad divina. Él simplemente se fue con los doctores, solo él no le pediría al Señor, era demasiado testarudo. Y él solo llegó a un punto donde simplemente comenzó a escuchar unos puntos de vista modernos y no creía, tal vez o no creía que el Señor sanaba. Así que no consultó al Señor nada al respecto. Pensó, bueno, mis doctores pueden ayudarme. No hay necesidad de nadie más. Así que la Biblia dice que él durmió. Él fue llevado a las tumbas de su padre, sus padres, y allí él descansó. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Hoy tenemos un culto y vamos a prepararnos. Y dando gracias a Dios, concluimos con este glorioso compañerismo. Hermano Alfonso, si nos podría despedir en oración. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Tan contentos y agradecidos contigo, Señor, por habernos permitido, Señor, en esta tarde poder haber estado aquí, Señor, juntos para poder lecturar estos maravillosos mensajes
de los cuales tú, Señor, sabías que serían necesarios para el tiempo del fin, Señor, y serían necesarios para la gente que podría oírlos, podría escucharlos, podría leerlos, Señor. Oh, Padre amado, cuánto te agradecemos, Dios, porque tú eres maravilloso. Tú sabías lo que nosotros teníamos, de lo cual íbamos a tener necesidad, Señor. Señor Jesús, y en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Padre, cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, Padre, que estuvieron aquí, Señor, en este pequeño grupo, Señor, que estamos lecturando. Padre, que tú seas misericordioso con nosotros, Señor, y nos sigas concediendo esta gracia, Señor, de poder continuar con los mensajes, Señor, que podamos tener, Señor, y poder lecturarlo, Señor, porque sabemos, Señor, que es algo maravilloso, algo que nuestra alma, Señor, le agrada, Señor. Oh, Padre amado, gracias te damos, Señor, y en esta hora, Padre, vamos, Señor, a despedirnos, no de ti, sino de unos a otros, Padre, porque más adelante está el culto que escucharemos en la palabra, esa palabra viva, Señor, que traerá gozo a nuestros corazones, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que todos podamos estar escuchando este maravilloso mensaje, Señor. Padre, porque lo pedimos, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con el mensaje Padre, la hora ha llegado, predicado el día 2 de octubre del año 1956. Shalom para todos, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Lidia. Dios lo bendiga, hermana, a todos los hermanos. Está cumpliendo San Mateo 12:42, como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria de este día, cumpliendo profecías. Thank you.
alabado.